El ahorro como herramienta fundamental para que los colombianos aporten a su sueño de tener casa propia se convirtió en el principal protagonista del Acuerdo para la Prosperidad número 37 desarrollado en Bogotá. Los diálogos estuvieron a cargo del Fondo Nacional de Ahorro, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cartera que como piloto de la locomotora de vivienda ha venido impulsando medidas para facilitar que más colombianos puedan tener casa propia. La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, hizo un llamado especial para que las familias inicien una cultura del ahorro y resaltó cifras de ahorradores que ya están montados en la locomotora de vivienda. En este gobierno ya hemos asignado 2.534 subsidios a hogares que cumplieron con el ahorro voluntario del Fondo Nacional de Ahorro, ahorro voluntario contractual y que cuentan con un crédito aprobado. Durante estos mismos acuerdos, el Fondo Nacional del Ahorro lanzó el nuevo modelo financiero TACS, Tasas al Ahorro Construyendo Sociedad. Los TACS es acceso a vivienda sin cuota inicial. Pasan del pago de un alquiler al pago de un ahorro que transformará al arrendatario en un propietario. Los TACS tendrán en cuenta los ingresos de todos los integrantes de la familia. Entre más ahorro, más rápido la vivienda será propia. Y es precisamente el arriendo del ayer se convierte en el ahorro del hoy y en la propiedad del mañana. La ministra Beatriz Uribe Botero celebró el éxito alcanzado en la primera vitrina de vivienda realizada en Bogotá, donde se lograron operaciones cercanas a los 120 mil millones de pesos. En esta primera vitrina de vivienda se realizaron 1.856 estudios de créditos de vivienda por valor aproximado de 40 mil millones de pesos. Se aprobaron 1.652 créditos hipotecarios por cerca de 70 mil millones y el Fondo Nacional del Ahorro desembolsó a 443 familias 17 mil millones de pesos para comprar su vivienda. Donde el Fondo Nacional del Ahorro ha demostrado no solamente una nueva dinámica en el fluir de sus productos, sino también una demostración clara que 70 mil personas aceptaron nuestra convocación y que a través del ahorro ellos tienen allí un modelo legítimo para que ese ahorro nuevamente se transforme en vivienda y en educación.